Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la denuncia de que los recortes matan, como durante años han venido denunciando los sindicatos y los movimientos sociales, en especial la Marea Blanca, nacida a finales de 2012 contra los recortes en la sanidad pública y que con sus movilizaciones evitaron la privatización salvaje que pretendía realizar el gobierno del Partido Popular. Para ello y para conocer más, hablamos con Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, y ahora recordamos en este audio una de las masivas movilizaciones realizadas por la Marea Blanca. La Marea Blanca ha vuelto a la carga este domingo. Miles de personas han salido a la calle en una convocatoria a nivel nacional contra los recortes en nuestro sistema de salud y la privatización de la sanidad. La Comunidad de Madrid quiere privatizar de entrada 6 hospitales y 27 centros de salud, aparte de otras muchas cosas que iremos viendo poco a poco. Esto tiene pinta de ser un problema nacional. Están empezando con Madrid, Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas ya. Como se lleven a cabo las medidas, vamos a tener muchos problemas para mantener la calidad que hasta este momento tenía en la Comunidad de Madrid la sanidad. En la capital, como ya ha sucedido en otras ocasiones, varias columnas han partido desde los distintos hospitales del municipio para después confluir en la Plaza de Cibeles en torno a las 12 de la mañana, juntándose en una única y masiva marea de protesta que ha terminado su recorrido en la Puerta del Sol. No hay ni una sola experiencia en el mundo y en la historia que haya llevado a que la privatización de la sanidad en ninguno de sus aspectos haya mejorado la atención sanitaria. Es un error, es un fracaso e incluso empieza a haber sospechas de que es un negocio. No podemos consentir que se desmantele y que se ponga en manos privadas la gestión de un sistema nacional de salud que hasta ahora ha sido un orgullo para todos. Quieren un pelotazo sanitario para negar el derecho a la salud de la inmensa mayoría de los ciudadanos. No es gestión, es privatización. Pero esta marea blanca se ha repetido también en otras ciudades españolas, registrando una alta participación, como las 8.000 personas que han recorrido las calles de Barcelona. Hay cambios drásticos, y cambios drásticos que significan un aumento de las listas de espera de como mínimo un 40% y una degradación de la sanidad y del acceso a la sanidad en todos los ámbitos. No sé si con esta, pero con la de ayer, con la de hoy, con las que vendrán, yo estoy absolutamente seguro que los gobiernos, el de la Generalidad, pero también el del Estado, se van a tener que comer los recortes con patatas fritas. Usuarios, sanitarios, sindicatos, asociaciones y el resto de manifestantes han coincidido en apuntar que bajo el lema "La sanidad no se vende, se defiende", continuarán con su lucha hasta que se abandone la idea del modelo de gestión sanitaria externalizada. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreroradio.es. Hoy hablamos con Carmen Esbrí, que es una persona muy activista, lleva muchos años en la defensa de la sanidad pública, tanto en la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP, como en la Marea Blanca, y siempre defendiendo el derecho a la salud. Ella habla de reconstruir el derecho a la salud pública y, por supuesto, parar los recortes. En 2018 se le hizo una entrevista en Mundo Obrero y es curioso, podríamos comparar lo que en aquel momento se decía con lo que desgraciadamente ahora tenemos que hablar y que comentar. Al calor de un comunicado que han establecido cara a los medios de comunicación españoles la coordinadora estatal de Marea Blanca. Tú has estado en esa historia. ¿Me puedes hablar de ese comunicado, el porqué y el contenido? Sí, bueno, solo quería aclarar que es MEDSAP Marea Blanca. Es sí. Todo un paquete completo, ¿vale? Sí. La Marea Blanca
es lo que, bueno, es un movimiento social que nació en el 2012 uh-huh. y al que nos vinculamos desde el primer momento y hemos desarrollado año a año. Llevamos 8 años con este tema, específicamente Mareas Blancas como acciones cada mes que han hecho una hoja de ruta muy clara del desastre, ¿no? De todo lo que hemos denunciado. Bien. Efectivamente, el comunicado, supongo que te refieres al comunicado de la coordinadora estatal que emitimos ayer, donde hablábamos de que nos parecía inapropiado la vuelta al trabajo para sectores no de primera línea, no imprescindibles, porque pensamos que no está absolutamente nada claro. Creemos que quedan muchas patas por aclarar y que es realmente inquietante el que haya miles de trabajadores que se estén incorporando a sus puestos de trabajo y, sobre todo, preguntábamos también que de qué empresas se trataban, si eran tan importantes como para que no pudiéramos esperar más. Bien, yo por lo que voy oyendo, pues no son absolutamente necesarias. Hombre, se puede entender que son necesarias aquellas que están facilitando que el día a día, a pesar del confinamiento, se siga produciendo y que la gente pueda comer, pueda tener sus medicamentos, en fin, cosas primarias, necesarias e imprescindibles. Pero que la construcción, pues sinceramente, nos parece que no necesitamos que se construya nada, porque no sabemos si vamos a poder vivir como sigamos así, ¿no? Y si se van a poder ocupar o comprar o alquilar viviendas, que por cierto hay muchas, muchísimas en manos de bancos todavía, ¿no? Entonces nosotros decíamos eso y también decíamos que hay un tema que nos preocupa, que es que, bueno, todo este lío que se está trayendo con el tema de las mascarillas, que son necesarias y que si sales a comprar ahora mismo deben de ser obligatorias y deberían de ser obligatorias, pero claro, nos encontramos con que no podemos acceder a ellas con facilidad, porque ahora mismo sí se están distribuyendo justo en lugares como metros o lugares de estos de transporte, en cercanías, etcétera, pero no a la población en general. Estamos esperando que nos digan con claridad qué, cómo y cuándo las vamos a tener, por si las necesitamos, y es que las vamos a necesitar. Y además que las hicieran obligatorias, no digan, bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Es que me parece que es bastante imprescindible hablar con muchísima claridad y poner los acentos acordes a todo el mundo, que lo sepa sin injerencia de diversas índoles, porque por otra parte existe, como sabemos, las competencias están en manos de las comunidades autónomas y aquí se está haciendo un juego muy perverso entre ideas, partidos, informaciones y autorías de que unas cosas y otras. Así que al final del comunicado dijimos que necesitamos que, vamos, exigimos que los partidos políticos dejen de hacerse publicidad a costa de la miseria que nos ha traído y la desgracia esta enorme pandemia que es terrible y que trabajen con lealtad con un único objetivo y además de manera igualitaria, porque no se hace lo mismo aquí que se hace en otro lado, en fin, teóricamente sí, pero cuando te pones a ver noticias que nos llegan, pues hombre, se ve, sobre todo de parte de algunos políticos, se ve que hay un interés solapado peligroso. Además de eso, yo tengo que decir que en Madrid, bueno, no sé si me quieres preguntar, que me he lanzado. No, vas perfectamente respondiendo a preguntas que te podría hacer, pero vamos, que las estás respondiendo. No, pues házmelas porque yo sabes que me lanzo y no paro porque estoy indignadísima con el tema, ¿no? Entonces, bueno, dime. Justamente en relación con esta exigencia a los partidos políticos de no utilizar el tema como arma como interna y externa, y como arma de confrontación con otras opciones políticas, pero también sí. hay un comentario que podrías hacer sobre el papel comunicativo de la propia administración, es decir, cómo están funcionando a tu juicio, tú que llevas media vida ya en la mesa en defensa de la sanidad pública de Madrid y la marea blanca, y estás acostumbrada a los avatares de comunicación mediático. ¿Cómo estás viendo esta comunicación que se transmite?
Bueno, nosotros, yo particularmente, y lo hemos comentado en la MedSab y todo esto, bueno, creemos que efectivamente, yo creo que desde el primer minuto debería de haber habido solo una información única dirigida desde el Ministerio de Sanidad y no tanta tertulia con tertulianos ad hoc de la línea editora del medio en cuestión, que lo que produce es una confusión enorme. Claro, a los que conocemos las cosas produce mucha confusión. Entonces, a mí me parece que hay muchos intereses también en esta línea y que esos intereses deberían de estar prohibidos. Quiero decir, no debería de haber confusión en la transmisión. Eso por una parte. Sí que se demanda que hablemos, ¿no? Sí que se nos llama para que digamos, pero luego estamos con las mismas historias de siempre, que se pregunta, pero luego se recorta la entrevista, se usa como adorno palabras y eso tampoco es información. La información tiene que estar con la frase completa, el sujeto, el verbo complemento y, si es necesario, los añadidos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vemos por ahí. Y luego vemos que los políticos están usando los medios para hacerse publicidad encubierta, que es lo que estaba comentando, ¿no? No se puede abusar a costa de la ciudadanía de quererse hacer una línea de marketing para volcar lo que no les interesa. Eso nos parece de verdad bastante perverso. Lo estamos viendo en los medios con algunos políticos, que ya sabemos de qué pie cojean. Lo hemos visto también en las intervenciones en el Congreso de los Diputados. Ahora es el momento de remar juntos, como están haciendo en otros países de Europa. Es que estamos siempre en una actitud de esa España diferente, que no es la buena España, que es la España de la decadencia. Entonces, lo que no podemos hacer es que estar aguantando todo esta verborrea llena de falsedades en muchísimas ocasiones y además de críticas a lo que hace el otro sin mirar lo que hace uno mismo, ¿no? Y que realmente vemos que por esa línea los medios están actuando de una manera bastante, bueno, ad hoc, como he dicho, de los intereses, ¿no? Y, bueno, en algunos de manera incluso amarillista, ¿no? Eso me parece que, habiendo tantas muertes y vidas dependientes de todo lo que pase, es ruin también. Oye, y en el año 2018 ya vosotros hablabais, vamos, había un titular de prensa muy explícito que decía: la marea blanca critica los agujeros negros del PP. No vamos a meternos ahora en meter el dedo en el ojo de qué partidos lo han hecho mejor o peor, pero efectivamente lo que sí es verdad es que hubo recortes, y vosotros siempre habéis denunciado los recortes como antesala de una catástrofe, de una bajada absoluta de la calidad de los servicios. ¿Qué me dices ahora? Pues que, desgraciadamente, y a pesar nuestro, porque esto nos es muy doloroso, sinceramente, esto de decir que, bueno, hemos sido como abanderados de una línea de pensamiento y que no se nos ha hecho ningún caso, nos duele muchísimo, porque vemos a nuestro alrededor pues personas que mueren, personas que conoces y que han estado muy enfermas, otros que están en sus casas y todavía no, les dicen que no se muevan, pero que lo están pasando mal porque, digamos, no se da abasto. Y luego vemos, por otra parte, que se mantiene esa idea de lo público-privado, que es absolutamente perniciosa para un servicio público, en boca, pues, por ejemplo, de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid y en otros, ¿no? ¿Qué puedo decir? Pues que no solamente, el problema es efectivamente el sistema neoliberal que entró en Europa en los años 70 y pico, a finales, con Margaret Thatcher, y que fue avanzando como una mancha de petróleo lenta pero segura, penetrando por las venas de muchos países de la Unión Europea. En España, que teníamos una sanidad pública que estaba ya cimentada sobre las bases de la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch, del año 86, creo, se había empezado a construir un modelo que era modélico, porque resultaba el de menor coste y el de mayor, el de mayor resultados en términos de salud y de vida.
no solamente era por la cuestión de ese sistema, sino de que evidentemente, bueno, pues tenemos otros modelos de vida, pero también porque ahí se marcaba muy claramente el papel de la atención primaria, la universalidad y una serie de cuestiones y cómo se podía, digamos, financiar. Todas esas cosas que se estaban avanzando, por un lado, se venían horadando, que son esos agujeros negros que llegaron ya a lo más en el año 2012 con Mariano Rajoy y previamente con el cambio constitucional del artículo 135, que permitió, que eso fue a instancias del señor Zapatero con la connivencia del Partido Popular, y lo tengo que decir, y me parece terrible, que se priorizaba el pago de una deuda que no era nuestra, sino una deuda financiera de las oligarquías económicas y financieras que nos hicieron pagar. Claro, a partir de ahí, al año siguiente, en el 2012, se da un paso adelante y se dice que hay que sostener el sistema porque es carísimo y vivimos y enfermamos por encima de nuestras posibilidades. Mentira. Porque el modelo neoliberal llevado a cabo a lo largo de los años, lo que ha hecho es descapitalizar la financiación del sistema sanitario público, porque nosotros lo pagamos con impuestos directos, no dependen de las del empleo ni de la repercusión que puede tener la nómina que te quitan para seguridad social. Eso no es lo que paga el Sistema Nacional de Salud. Eso simplemente financia pensiones y accidentes. El Sistema Nacional de Salud, que está transferido a las comunidades autónomas y aquí lo gestiona el Partido Popular durante veintitantos años, está sostenido por los impuestos directos. Pero ahí se hizo un vuelco con el Real Decreto de Mariano Rajoy del año 2012, que es el Real Decreto 16/2012, haciéndonos pasar por asegurados y quitándonos la titularidad, sin que sea cierto porque continuamos igual, eliminando la universalidad, sin que sea cierto ni sea argumento el que los irregulares son irregulares. No, ellos están pagando también la sanidad. Y es que la gente todavía no se entera. El otro día me hablaba una vecina de que ella había pagado la seguridad social, pero digo, pero bueno, ¿en qué mundo vives? Y me decía que es una señora mayor. Pero es que, claro, yo pongo una televisión y me dice una cosa, pongo la otra, me dice la distinta, contraria, yo ya no sé a quién oír, a quién tal. Ese es quiero decir, eso es un totum revolutum que se ha producido de manera descarada. Y entonces, lo que hemos estado haciendo desde el año 2012 es denunciando ya fehacientemente con todas nuestras armas, que son las que tenemos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras mareas, que el sistema era un fraude y que había que restablecerlo todo al espacio plenamente público, porque es el que estamos pagando y es el nuestro, y que no derivaran los dineros que están derivando, por cierto, el 45% de lo que se debe de ir a parar a la sanidad pública en los presupuestos al final acaban derivados, entregados con facilidad a la especulación de todas esas cosas que se están haciendo, como son los hospitales en manos privadas que hacen caja y tienen que rendir beneficios como empresas, y las derivaciones a otros sitios diciendo que lo público no daba de sí. No, no era verdad. Es que habían bajado personal, más de 3.000, casi 4.000 personal sanitario, se habían cerrado servicios, quitado camas y una serie larga de etcéteras, que es lo que ahora estamos necesitando para que esto funcione. Y es más, necesitamos algo más, que se intervenga de manera fehaciente, clarita, desde el ministerio, que hoy he oído algo sobre los laboratorios, pero que no tiene que ser como pidiendo el favor, sino como intervención, porque estamos en una situación de alarma gravísima, de la que todavía no sabemos cómo vamos a salir. Bueno, tú, en vuestro comunicado a los medios, habláis al final, justo en la penúltima línea, se habla que se practiquen los requisamientos e intervenciones que sean necesarios y con celeridad. Por supuesto, porque aquí están con los prejuicios de los contratos, de la titularidad social, de los mercados,
y de que los mercados, como han sido los grandes beneficiados de esta crisis, porque las políticas se han montado sobre los mercados, no sobre las personas. O sea, aquí el mercado es el que ha ido marcando el camino, ha sido la brújula de las políticas que, como he dicho al principio, se metieron por todas las venas del mercado y que no sabíamos hasta dónde llegaban. Hemos ido viendo que estaban en manos privadas, desde servicios puntuales en sitios públicos hasta incluso servicios no sanitarios que realmente forman parte del Sistema Nacional de Salud, porque lo es la lavandería, lo son los laboratorios, es la limpieza. Todo eso se ha ido dando a la privada. Y además, claro, con deficiencias, porque claro, la privada, ¿qué hace? Resulta que como su objetivo es la ganancia, pues disminuyen el personal, disminuyen la calidad, disminuyen la dotación, por ejemplo, en limpieza de los productos que se requieran para la máxima higiene, y disminuye en todo lo que le produce un gasto innecesario, según su parámetro, que es solamente la cuenta de resultados. Entonces, evidentemente, ahora mismo hay que abrir la puerta, y para eso yo creo que deben estar las fuerzas de seguridad, no solo para ir a cantar delante de IFEMA o para ir a cantar delante de los hospitales, que es muy gratificante, pero caramba, es que ahora mismo hay otras necesidades, que la gente se muere y muchos no tienen todavía un espacio en las UBIs y las dejan en el domicilio. Y sin embargo, había oído a los de la privada que tenían 2.000, UBIs en España. Caramba, ¿qué están haciendo? Tienen gente ahí, hay enfermos. Hay poca claridad en todos los sentidos y desde luego hay poco, se necesita, yo no voy a decir que hay poca, pero creo que tienen que potenciarse la autoridad y además la sincronización de todas las administraciones en un único camino, salvar vidas y mejorar la situación de la sanidad pública, que debe ser 100% pública y tenerla siempre en pleno funcionamiento, como lo que puede pasar con los bomberos. Tú no tienes a los bomberos ahí y les llamas por teléfono si hay un fuego. Tienes que tener a los bomberos, aunque no haya fuegos. Ojalá que no haya fuegos, pero que tengamos a los bomberos para cuando los haya. Ojalá que no haya pandemias, pero que tengamos los servicios públicos a pleno rendimiento 365 días, las 24 horas del día, y con un personal que esté en condiciones dignas, que no las están. Ha habido un fraude de ley en toda la administración. Bueno, una última pregunta. En el año 2018 hablabais de que vuestra práctica de movilización ha tenido siempre una vocación unitaria. Bueno, en las condiciones en que estamos ahora, ¿en qué situación se encuentra esta práctica de movilización vuestra? Nuestra práctica de movilización, decíamos, caramba, sí. Yo no sé qué queríamos decir con esto. Bueno, sí, a ver, pero sí, bueno, quizá la idea era que quizá, bueno, y era ir aquí, conjuntamente con una serie de movimientos sociales. Y que sigue, bueno, evidentemente nosotros como Marea Blanca y las Mareas Blancas del Estado, porque sabes que soy la portavoz también de la coordinadora estatal, sí. Todas tienen voluntad de unión. Es más, nosotros defendemos la salud, no defendemos los hospitales. Y dentro del contexto de la salud forma parte los modos de vida, las necesidades cubiertas en todos los ámbitos, como desde el empleo hasta la educación, la vivienda, el agua, en fin, los alimentos, todas esas cosas que pueden hacer fácil que las personas vivan, que para eso debemos de trabajar. No podemos tener niños en límite de pobreza que no pueden comer, caramba, pero esto cómo puede ser, ni gente que siga durmiendo en la calle, porque ahora mismo no hay, por lo que han dicho, lugares donde puedan cobijarse, y un montón de cuestiones que eso lo debe de resolver una sociedad democrática con todas las garantías. Y digo democrática porque la democracia es la de todos, pero para todos, no para los mercados. Entonces, en aquel momento, que yo no recuerdo cuál sería el tema concreto, pero está clarísimo que nosotros trabajamos siempre tendiendo manos y uniendo todas las fuerzas necesarias en esta línea,
porque creemos que no es solamente los hospitales y la enfermedad, sino que lo que debemos es pasar por encima de los modelos peligrosos para que la sociedad, las políticas, garanticen la salud, que es lo que aquí se ha visto que no han garantizado, no han garantizado la salud. Y en ese sentido, la mesa es transversal, pero siempre con un enfoque. No es solo el empleo de los trabajadores, no somos sindicatos, no somos tal, somos dueños de la sanidad pública y somos personas de que queremos garantizar el futuro del país. Otro modelo, el que nos quieren seguir manteniendo, por lo que vemos, porque en esta línea de volver al trabajo, que dice que está basada en cuestiones, digamos, científicas, que han dado el paso y tal, pues me parece que bien, pero es contradictoria. Es contradictoria con el confinamiento que se amplía a más tiempo, con la falta de datos reales absolutos que se necesitan y con la falta de medios necesarios para toda la población. No hay todavía test para todo el mundo. Hay gente asintomática que tiene el virus, que no lo sabe o que lo sabe, pero no le pueden dar ninguna solución porque no se puede alcanzar a todo. Hombre, con esto nos parece un poco arriesgado, y eso ha sido nuestra llamada de atención, a decidir abrir la puerta para que personas de nuestro entorno vayan a trabajar y vayan a cumplir con no sé qué objetivos, porque pueden cumplir con esos objetivos, pero resulta que al final pueden ser contraproducentes porque el hecho de la enfermedad se siga manteniendo como parece que puede ser, ¿no? Y entonces nosotros lo que decimos es que estamos abiertos a todas las personas, al margen de sus ideologías, porque esto es una cuestión no de política y de ideología, es una cuestión de puro sentido común y de humanidad. Y a lo mejor era por ahí, no lo sé. Pues en eso quedamos. Muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo y por tus explicaciones. Y como esto irá para largo, pues supongo que tendremos ocasión de volver a hablar de cómo evoluciona esta situación tan tremenda y al mismo tiempo tan excitante, porque nos obliga a pensar que otro mundo será distinto al que hemos conocido después de cuando pase esta situación. Sí, bueno, me gustaría despedirme efectivamente marcando la esperanza esa ante tanta, en fin, de notas y informaciones y datos tan tremendos, ¿no?, de que esto es una gran prueba de estrés social, no solamente para las políticas, sino también para los ciudadanos que se comprometan con la vida y no que potencien la maquinación que hay de potenciar lo material, que es la riqueza. Ahora mismo hay que potenciar a las personas y hay que favorecer otro mundo que es posible y además es el mundo que realmente va a dar una producción saludable. Y esa es la gran idea. Esta prueba de estrés tiene que servir para abrir las mentes. Pues que lo veamos. Muy bien, que lo veamos. Un fuerte abrazo a la distancia prudencial. Y para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobreroradio.es.